Días, mi gente, déjenme salgo aquí un momentito. Ayer Dani les expliqué lo que pasó con el barbecue. Ahí les dejé el video, ¿verdad? Hasta ahí grabé. Déjenme acomodo los cojines. Esto va a ayudar bastante. Está un poquito estrujado estos cojines. Nada, hoy es domingo. Domingo de Pascua. Nosotros vamos a estar aquí en casita. A modo piscina. Yo no tengo traje de baño puesto, pero si tal en este caso me lo pongo. Lo que tengo en este traje muy fresco. Espero que he comprado. He comprado bastantes trajes así sueltos. Porque no se viene. Entra una cirugía. Pues tengo que estar traje así como cómodo. Anyway, les comentaba. El barbecue. El barbecue ayer, como les mostré al final del video, aterricé la piscina. El viento se lo llevó, lo arrastró, no lo tenía como así, parece que fue más liviano para el viento arrastrarlo con todo y tanque de gas. Yo dije, a rayo, mañana yo tengo una actividad. Invité a mis tías, a dos primas mías, a mi primo, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mi cuñado y a mis sobrinos. Y la cuestión es que... La cuestión es que yo decía, vamos a hacer las carnes en el barbecue. Yo decía, chavo, el barbecue, vamos a tener que salir a comprar uno de emergencia. Pero nada, Ramón lo sacó. Ramón, que era Ramón, siempre lo lavaba con la máquina de presión, así como por dentro. Ramón lo sacó, lo terminó de lavar, lo prendió y prende, todo funciona. Por lo menos ayer funcionaba. Le pregunté si hoy lo prendió o no, me dijo. No sé si lo prendió hoy. Funciona, está ahí. Si no, pues, mis amores, prender el horno. Y hacemos las carnes acá en el horno. Ese chorro está como muy lembo. No, ayer no le cae nada más. Se metieron Ramón y Diego a rescatarlo. A sacarlo de la piscina. Y lo prendieron. So, más tarde... Les muestro y les digo si funciona o no. Esto es una cosa seria, seria, seria. Ni Isi ni Diego eran tan ñoño. Comida. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Loki, ¡Loki! 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 ¡Brinca, Isi, brinca! ¡Isi, brinca! No ha dormido nada, está hace tiempo durmiendo. Por la noche como quiera. Mira, 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 esperando que salga. ¡Cómetela, cómetela! Buenos días, hoy es lunes después del día de Pascua y yo no trabajo el día de hoy.
Así que voy a ver, acabo de dejar los nenes en la escuela, so, madrugué como quiera, son las 7 y 18 de la mañana y ya mis hijos están en la escuela. Voy a pasar por, estoy en los filtros y voy a pasar por Chick-fil-A porque algo que nunca he probado de ahí es los desayunos. Entonces vamos a ver cómo esté la fila a esta hora. Si no hay fila, pues entro. Si está la fila ya desde tempranito, sigo para mi casa porque no es para tanto el afán. Tengo un barrito ahí enorme de estos que son como internos y me duele. Nada, estoy haciendo eso, lo que voy a hacer es eso. Tengo que llegar a casa, hacer unas cuantas diligencias. Hoy me tocan uñas que están horribles y las saqué para, como sabía que hoy no había clase, saqué clase está para hoy al mediodía. Así que nada, acompáñenme en el día de hoy. Ibis. Hola Ibis, ¿qué se llevaría el día de hoy? No tiene, todo lo que tienes ahora mismo es de desayuno, ¿verdad? Desayuno para las 6:30, está correcto, sí. Ok, me vas a dar los biscuits con pollo, me vas a dar dos. Ok, sería el combo. ¿Qué traen en combo? En combo te traen hash browns y una bebida. Pues que sean en combo, ambos. Serían dos biscuits de pollo. Y dos limonadas. ¿Perdón? Acá, puedes continuar, perdóname. Sería todo. Venga, por acá, Ivy, serían 13,3, gracias. Gracias. Está vacío para el desayuno. Ay, Dios mío. Pero sabes que llevo años, porque allá donde yo vivía nunca íbamos a desayunar. Y llevo mucho tiempo que quería probar los biscuits quesos de pollo. Nada, eso es bien fuerte, pero pues ni modo, a esta hora es lo que hay. Tempranito, vamos a mandarnos el pollito. Déjenme llamar a Ramón para decirle. Bueno, acabo de salir, se tardó como 10 minutos, un poquito más, quizá 12. Yo creo que Lorento es así como que servir comida. Bueno, había como 5 carros antes que yo también. Bueno, en recoger comida. Cuando pedí, estaba limpio eso. Decía que la salida era para acá, pero aquí dice no entre. Entonces, ¿para dónde salgo? ¿Por dónde yo salgo? No me acuerdo por dónde salí otra vez con Ramón. No, pues bien. Me olvido porque no sé. Ok, salida. Eso es entrada. Y la salida para acá. Ay, yo le voy a meter mano a esa limonada porque la tengo una sed. A ver,
ver si hay recuerdo de mostrarle lo que pedí de desayuno, porque la otra vez no se los mostré. Pedí unos biscuits de pollo y unas papitas hash brown. Esta es la limonada. Es bien rica. Déjenme enseñarle que la otra vez no les mostré lo que yo pedí. Ala en la bolsa, por favor. Nada, desayunos no son las papitas que siempre pedimos. Estas son hash brown normal. Y este es un biscuit con pollo. Con un pollito dentro. Eso es nada más. Bueno, mi gente, ya es tarde, ya son las 5:22 y voy a ir un momento a Riondo, a Plaza Riondo, al mall. No, a los cines, en realidad, frente al cine, me van a esperar frente al cine. Porque mañana comienzo, compré, o sea, no, ¿cómo les explico? Yo quería hacer la keto, pero no quería ponerme yo en estos revoluces de preparar las comidas y todo este revolú. Entonces me recomendaron una muchacha. Aquí en Puerto Rico hay muchos, de verdad. Después de ese, ya me ha aparecido un anuncio de personas que cocinan y por, no sé, $65, $70. La que yo voy a comprar es $70. Hay hasta de más. Más caro. La que yo, del keto, la que yo voy a comprarle, tras que es recomendada por alguien, es de las más económicas. Me va por 5, o sea, por de lunes a, supone que fuera de lunes a viernes, pero como las recojo hoy porque el sábado no podía, pues la hago desde mañana hasta el sábado. Esto es el sábado, se supone que yo recoja de la próxima semana. Serían los 5 días de trabajo. En esta semana, pues 4 días. Son 10 comidas, 5 almuerzos y 5 cenas. Así pues, entonces, mientras, porque como les dije, tengo una cirugía en mayo, pues quiero bajar unas cuantas libras, por lo menos 2 o 3 semanas. Adicional a que se me hace bien difícil esto de las comidas para mí en la semana. Y entonces quiero que termino gastando más dinero, porque termino comprando fuera o saliendo del paso, haciéndome cualquier cosa. Así, la semana que viene pienso comprarle también a Ramón, para mí, para Ramón. Esta semana no pude porque le estaba bien ajorado y no pudo ver bien el menú. No se puso de acuerdo cuando yo estaba haciendo los revoluces para pagarlas. Y nada, le dije para la próxima, pero eso sería, uno sería keto, Ramón sería low carb, que hace de altos. Esta semana vamos a estar mi compañera y yo. Eso voy a ir a recogerlas. Pero yo creo que de viaje paso por su casa. Y vamos a ir a buscar el carro. Porque ya el carro llegó al dealer hoy. Ya lo lavaron y todo. El carro que compramos. Pero se han tardado y se han dado un puesto. Lo hicimos con un banco externo. No lo que recomienda el dealer. Y se han dado un puesto. Esto ha sido bien difícil porque la póliza, que si los días libres, que estaban atrasados en el banco. El préstamo ya estaba aprobado para el jueves, pero entonces tuvo que hacer un ajuste porque pues con este revolucionario que no hay carro casi, pues subió un poco, tuvo que hacer un ajuste al préstamo y todo esto, este revolucionario que hay con estos préstamos, y se tardó. No, tampoco te me han dado la póliza del carro, ya la pedimos, pero ustedes saben que un carro sin seguro no se debe sacar de un dealer. Así que mañana entonces, pero mañana yo trabajo. Que entonces no sé si lo hacemos, se le envía a todo el muchacho, todos los documentos se le envían. Y cuando yo salga del trabajo, y no sé si pueda, porque mañana es reunión de padres de Diego. Todas estas cosas se me han acumulado. Vamos a ver cómo lo hacemos mañana. O qué hacemos mañana. Voy a ir ahora a recoger eso, todo lo que cuando regrese. Mi amiga vive de camino para mi casa, paso por su casa y se la dejo del viaje, la de ella, porque ella también compró. Se la dejo en su casita.
Pero nada, luego entonces les comento bien y les explico bien y les muestro el carro cuando lo tengamos con nosotros, el carro que compramos para que los chicos aprendan a guiar, para que sí aprendan, bueno, para que los dos, porque los dos van a tener que aprender ahí. Digo ya mismo también, entonces va como que, ya digo, cumple 15 años este año. Luego les enseño cuando lo tengamos. Es mi actividad barata, son las casi las 6 de la tarde, las 5:51. Saliendo de llevar a los chicos a una cita médica después de un día de trabajo intenso, una cita de ortodoncista. Y les voy a mostrar el carro que compramos para enseñarle a guiar a los chicos. Este es aquí. Una Kia Soul. Después nuevecita, voy a mostrársela. El seguro de la guagua y nosotros nos sacamos carro sin seguro de pile. Ay, no se puede ver. No se ve por dentro. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? En el celular. En el celular. Esto ha sido una odisea porque tengo la cara como alergia. Porque nosotros, bueno, la compré yo, a mi nombre. Queríamos que fuera con interés bajito, entonces lo hicimos con un banco, no fue con el banco del dealer, y pues los papeles se tardan en entregarlos al dealer, pero ya estamos en estas. Bueno, voy a guiar esta hoy. A ver dónde los pongo, no tiene para bajarlos. Tengo una alergia, Ramón va a virar. Creo que esta, si Ramón le logra poner el autoexpreso, que es lo que usamos para pasar, los peajes, pues, gracias, pues me la voy a llevar mañana para trabajar. Una, pues que la voy a estar utilizando mientras, y si no la utilice, porque pues si todavía no tiene la licencia de conducir, tiene de aprendizaje. Y les estoy hablando, aunque estoy aquí tapada. Y la voy a estar utilizando yo. ¿Por qué Ramón se metió por aquí, por esta marginal? Entonces, por la gasolina. Me ahorro más gasolina. Anyway, les hablo después. Voy a conducir. Les comenté que estaba comprando una comida keto, ¿verdad? Está bien buena. Tengo el hambre que tengo. Les voy a mostrar mi plato. Yo las compro ya preparadas. Es una muchacha de Vega Baja. Me las vende. Deja así en este bolsito. Deme un hombre. Les estaba diciendo que lo que quiere ir al baño y me está ladrando por ahí. Anyway, miren en estos bowls. Más o menos, miren mi mano. El tenedor es pequeño, pero de verdad que uno se llena. El de esta mañana, el de almuerzo, estaba riquísimo. Esto también tiene buen sabor. Era un espagueti hecho de calabacín con camarones. La salsa estaba deliciosa. Entonces, esto es una pechuga, no, es un tender, en salsa pesto con brócoli. ¿Te gusta tu carro? Bueno, mi carro que te voy a prestar. Mi carro. Uh-huh. Tú tienes tu carro. Voy a programar el celular. En el carro, porque como lo voy a estar guiando yo esta semana, bueno, hasta que se acabe el año, rápido, hasta que ahí se aprenda a guiar, porque si no va a guiar. Vamos a programarlo a mi celular. Buenos días, mi gente. Ayer no me despedí de ustedes, ayer me desconecté y seguí, llegué a cenar, llegué a hacer todo lo que tenía que hacer y no me despedí. Así que me despido en este video el día de hoy. Espero verlos pronto. Bye.